Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Espero que excelentemente, ¿sí? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, a esta lectura del tarot diaria. Para el que no me conocía, yo soy Germán Rodríguez y vamos a hacer una lectura como siempre, ¿sí? Una lectura sencilla, una lectura concisa y una lectura del mensaje que queremos escuchar del universo, ¿sí? Acordémonos que vamos a estar tirando acerca del amor, el trabajo y la salud. Así que vamos a comenzar. Recordemos respirar, tomarnos un momento para respirar y canalizar nuestras energías a través del universo. Recordemos acordarnos de ese mensaje que tanto queremos obtener, esa claridad que tanto queremos obtener, ¿sí? Y vamos a comenzar. Vamos a terminar de barajar las cartas y vamos a comenzar. Bien. Bueno, vamos a comenzar con un temita importante, ¿sí? Vamos a comenzar con el amor. A ver qué nos tiene para decir la baraja del amor para el día de hoy. Sí, bueno, la primera carta que nos salió es la justicia. Sí, la justicia, como siempre, simboliza equidad. Sí, simboliza equilibrio en las relaciones. En las relaciones amorosas, sí. Tienes que seguir buscando la armonía. Tienes que seguir buscando la igualdad en tu vida amorosa. Es importante que sigas tomando decisiones justas y consideres las necesidades de ambas partes, ¿sí? De ambas partes de la relación, tanto tuya como la de tu pareja, ¿sí? Tanto tuya como la de tus familiares, tanto tuya como la de la otra persona que tienes enfrente, ¿sí? Recordá que el amor verdadero se basa en la honestidad y el respeto mutuo, ¿sí? La segunda carta que nos sale es el 3 de copas invertido. El 3 de copas invertido nos indica que hay una falta de celebración, ¿sí? Hay una falta de esta alegría, ¿sí? En tus relaciones amorosas en este momento. Puede ser que te sientas desconectada, desconectado, o que enfrentes desafíos en tus vínculos afectivos, ¿sí? Es fundamental que busques formas de revivir la chispa. Tenés que buscar revivir la chispa en tu vida amorosa. Sí, comunícate abiertamente con tu pareja. Busca actividades o momentos de conexión que les brinden alegría a ambos, sí, y que realmente fortalezcan el vínculo. La tercera carta que nos sale es el 5 de espadas invertido. Sí. Esta carta es una carta de superación. Sí, esta carta nos dice que estás dejando atrás conflictos, desacuerdos en tu vida amorosa, ¿sí? Que lograste superar situaciones difíciles y estás en un camino hacia reconciliarte, ¿sí? Hacia la reconciliación, hacia la armonía en tus relaciones. Tenés que utilizar la experiencia que obtuviste como una oportunidad para aprender y para poder crecer en el amor, ¿sí? Acordate que, como siempre, una comunicación honesta y la empatía, sobre todo la empatía, son fundamentales para poder construir relaciones que sean duraderas y relaciones que sean felices. Sí, vamos a continuar con el tema del trabajo, que ya nos salió la emperatriz, el 8 de copas y el 2 de espadas invertido. Muy bien. La emperatriz en el trabajo, sí, es una carta de éxito. Es una carta de abundancia en tu carrera. Tenés que seguir confiando en tus habilidades. Tenés que seguir utilizando tu creatividad. Es una carta sobre todo creativa, ¿sí? Para poder alcanzar tus metas profesionales, ¿sí? Acordate siempre que sos una persona con talento. Que sos una persona con capacidad para liderar, ¿sí? Y para tomar decisiones sólidas en tu campo de trabajo. Tenés que seguir aprovechando esas oportunidades que se están presentando para poder demostrar esas habilidades que tenés. Y seguí confiando en tu intuición. Es una carta intuitiva que fomenta la creatividad, ¿sí? El 8 de copas. El 8 de copas nos dice que hay cierta resistencia. Sí, cierta resistencia o miedo al cambio en tu entorno laboral. Puede ser que te sientas apegada, apegado a una situación o a un empleo que ya no te brinda satisfacción, ¿sí? Es importante que permitas a vos misma, a vos mismo, explorar oportunidades nuevas. Sí, oportunidades y
considerar, si no estás del todo satisfecha, satisfecho, considerar cambios en tu carrera, ¿sí? No tengas miedo de dejar atrás lo que ya no te nutre, no tengas miedo y busca un trabajo que te inspire, ¿sí? Una profesión que te inspire y que te haga sentir realizada, realizado, ¿sí? Todos tenemos que buscar eso. El 2 de espadas invertido, ¿sí? En el trabajo, nos dice que estás posiblemente enfrentándote a ciertas dificultades o decisiones complicadas en tu trayectoria profesional. Sí, puede ser que te encontrás en una encrucijada o que te estás enfrentando a desafíos que requieren realmente de una evaluación, pero de sentarse a evaluar lo que nos está pasando, ¿sí? Tómate el tiempo necesario para poder reflexionar. Tómate el tiempo necesario para poder considerar todas las opciones que tenés antes de tomar una decisión que es importante. Sí, busca el equilibrio entre tu intelecto, sí, entre tu intuición para poder encontrar la mejor solución. Y finalizamos con la salud. Sí, vamos con la salud, que ya tenemos al 2 de copas, a la torre invertida y a la reina de espadas invertida. Bien, en la salud, el 2 de copas es una carta que simboliza conexión. Es una carta que simboliza conexión entre el cuerpo y la mente, ¿sí? En tu bienestar general. Tenés que buscar el equilibrio, seguir buscando el equilibrio y la armonía en tu salud. Presta atención a tus necesidades emocionales, ¿sí? A tus necesidades físicas y busca formas de integrar esos aspectos en tu vida y en tu rutina diaria, ¿sí? Acordate como siempre que el autocuidado y la autorreflexión sobre todo, ¿sí? Son fundamentales para mantener un estado de bienestar que sea óptimo, que sea el mejor. La segunda carta es la torre invertida. La torre invertida en la salud nos quiere decir que estuviste superando una crisis. Sí, estás superando una situación que es difícil en tu salud. Tenés que utilizar esta estabilidad que podés estar tomando después de superar esa crisis para poder recuperarte, ¿sí? Para poder recuperarte de cualquier problema que hayas enfrentado. Tenés que utilizar esta experiencia como una oportunidad para poder fortalecerte, ¿sí? Para poder reconstruirte y para poder cultivar, sobre todo, una energía positiva. Una energía positiva hacia tu bienestar. Acordate que sos capaz de enfrentar cualquier obstáculo, ¿sí? Y que fuera del trabajo y fuera del amor, tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que saber que la salud es nuestra mayor riqueza. La tercera carta es la reina de espadas invertida. Sí, la reina de espadas nos dice que puede haber alguna cierta falta de claridad, ¿sí? Alguna cierta confusión, ¿sí? En nuestra salud en este momento, en cuanto a nuestra salud, en lo que nosotros pensamos en nuestra salud, ¿sí? Puede ser que te sientas abrumado por la información contradictoria o que tengas algún cierto tipo de dificultad para poder tomar decisiones saludables, ¿sí? Capaz que recibiste mucha información que se está cruzando, algunos planes de tal, algunos planes de quién, y todo se está cruzando y estás mareado o mareada, ¿sí? Tómate el tiempo necesario para poder investigar y buscar orientación profesional en cuanto a tu salud, en cuanto a tu bienestar, ¿sí? No tengas miedo de pedir ayuda y confía sobre todo en tu intuición. Si algo te dice que está mal, si sentís ese instinto, ¿sí? Esa intuición de pensar que algo está mal, de que estamos siguiendo un camino que no es el correcto, ¿sí? Busca solución profesional, busca ayuda profesional, ¿sí? Para poder tomar decisiones que sean informadas, decisiones certeras, ¿sí? Muy bien, terminamos con la lectura de hoy. Acordate como siempre que estas cartas son solamente una guía, ¿sí? Una guía para tu crecimiento personal. Pero como siempre, sos vos y solamente vos el que tiene el poder, la que tiene el poder para tomar decisiones y darle forma a su destino. Confía en tu intuición, sigue adelante. Te deseo lo mejor en tu camino. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez, nos estaremos hablando mañana, así que bendita o bendito seas.